El Gobierno de México atiende el fenómeno migratorio con responsabilidad, compromiso y pleno respeto a los derechos humanos, promoviendo alternativas para que la migración sea una opción y no una necesidad. En concordancia con la normatividad nacional y tratados internacionales, el trabajo coordinado entre la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de Migración, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los gobiernos estatales, permite que los extranjeros reciban apoyo humanitario e información sobre las alternativas que tienen para mejorar su calidad de vida. Iniciar el trámite que les permite acceder a los mecanismos de protección de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Permanecer en México con proyectos de empleo bajo nuestras leyes migratorias. En el caso de la población migrante proveniente de El Salvador, Honduras y Guatemala, inscribirse en alguno de los programas que ya están en marcha en sus países de origen o retorno asistido a su país. Para brindar una mejor asistencia a los extranjeros durante su estancia en los centros de atención migratoria, las instalaciones fueron rehabilitadas y remodeladas, manteniendo una estrecha comunicación con embajadas y consulados. Las niñas, niños y adolescentes permanecen al lado de sus familias y son atendidos con especial cuidado, procurando su integridad y estabilidad emocional a través de actividades lúdicas, motrices y académicas, mientras que a los menores no acompañados se les asiste a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Para asegurar la prosperidad económica de México, estamos atendiendo el fenómeno desde su origen, impulsando el desarrollo de la región del sureste del país y norte de Centroamérica. Estaba yo con mi papá ahí, va. Acababa de llegar de darle comida a los animales. Entonces le digo, papá, fíjate que me hablaron, le digo yo, del papel que le dije que me dieron allá en México, le digo yo. Ah, ¿usted cree? Pues sí, dime. ¿Cómo va a poner a creer que otra gente se va a preocupar por darles a ustedes? Me dice. No, pues yo voy a ir, le voy a ver. Pero ya cuando vine yo y que le pregunté así, me dice, ahí queda, me dice el muchacho ahí. Voy a ver ya cuando lo miro a usted allá. Ya, sí. Pues sí, creo que es cierto, digo yo. Por ello, a través del Fondo México, se impulsa la creación de 60,000 empleos mediante los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador, Guatemala y Honduras. Porque este país y esta región compartimos una suerte, compartimos un destino, somos compañeros de viaje y nos estamos haciendo cargo. Gobierno de México.